Mi nombre es Freddy Giovanni Franco, soy el propietario de la obra de arte Los Desposorios Místicos de Santa Catalina de Alejandría. La obra es del siglo XVII, de los años 1600, el autor Carlos Dolci. La adquisición de esta obra la hice de la siguiente manera. En el 2013, un amigo que es coleccionista de arte y escultura tenía esta obra de arte. Él me introdujo al mundo maravilloso de las obras, y en el 2018 él me dio esta obra en parte de pago con una deuda que no tenía. En este momento la quiero poner a la venta para que otras personas disfruten de mi tesoro, algo que yo tuve ya durante varios tiempos. Quiero que otras personas disfruten de él. Les presento la obra y al maestro Rafael. Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Díaz Acol, yo soy graduado en la Universidad University de Miami y estoy capacitado en evaluación del desperdicio cultural de las obras. Esta obra del siglo XVI está en una constelación excelente y tenemos que tener en cuenta que, a pesar de ser 1600, siglo XVII, vamos a encontrar un craquelado aparentemente normal con relación a los años que tiene la obra. Entonces, es importante resaltar que el craquelado está completamente en todo lo que corresponde a la obra de arte, y esencialmente es un craquelado evolutivo del tiempo, en donde realmente, cuando ustedes tengan la oportunidad y la fotografía de observación, van a encontrar un craquelado muy bien establecido, muy bien realizado, en donde no afecta la composición de la obra ni afecta la manifestación de la obra. Es muy importante mirar que existen varios sistemas de esa alteración en diferentes formas, en diferentes expresiones, pero en ningún momento produce ninguna alteración de la obra. No es igual la observación acá, o la observación acá, o la observación acá, o la observación de las orillas, pero en sí la composición no está afectada en nada, y va colaborada en la presentación que estamos entregando de cada uno de los documentos. Yo soy el que hago la evaluación del experticio curatorial y realmente, además de ello, soy el representante de la venta de la obra. Espero que realmente sea de un gran gusto y un agrado supremamente especial, ya que la obra realmente se encuentra en perfecto estado y en perfecta condición. Muchísimas gracias y muy amable.